Hello, class. Hello, hello. Good night to you. How are you today? Fine. You're fine. Okay, it's nice to hear that. Gracias por la puntualidad. Venimos ahorita del grupo anterior y qué bueno encontraros ya acá a la mayoría. Vamos con uno de los últimos temas. Bueno, la section number three es bien repetitiva, o sea, el mismo tema se ve en toda la sección, pero vamos a hacer una variante, ¿ok? Tal vez para ir adelantando uno de los temas de la siguiente semana, que ese sí se pone un poco extenso. So, what are we going to do? We are going to be checking the midterm exam at the beginning of the class. And after that, we are going to move on to section number four. Estoy más que segura que la sección cuatro vamos a necesitar mucho más tiempo o ir un poco más lentos. ¿Quién revisó ya la section 4, la sección 4? ¿Cuál es el tema principal allá en la section number 4? ¿Not really? ¿No la han revisado? About the simple, Olvidó. No, No, teacher, teacher. yo no lo he revisado. El simple past, ya no vamos a hablar de oraciones en presente, ni oraciones a futuro. Hablamos de oraciones en pasado. Entonces, dar una introducción al pasado, que creo que es la primera vez que lo vamos a estar haciendo, porque en los módulos anteriores hemos hablado mucho solo en el presente continuo y un poco de going to para expresar planes. Entonces, aquí en este módulo ya damos inicio o retomamos en sí, el uso de verbos en pasado. Siempre vamos a estar dividiendo los verbos de verb to be en some other verbs. We are always making that comparison between the verb to be and the rest of verbs in English. Ok, vaya, para los que van llegando, decíamos eso. Vamos a dar inicio ahora con la sección 4, para que nos vayamos despacio la otra semana, porque hay mucho que hablar del simple past. We have been practicing about giving directions. Ya vimos muchas direcciones. Tal vez podríamos aportar un poquito más del tema y luego movernos a la sección 4. But before we start with the English class, I need to check the attendance list. Who is in the English class tonight? Remember to say here or present, okay? Here we go. Let me see. Group from A tonight. Is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class? Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Excelente. Andrea Cecilia Morales de García. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Ok, Brenda. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Excelente. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. All right, Carlos. Cecia Beatriz Varillas Alfaro. Present. Ok, Cecia Darling Stephanie Mansur Martínez. Darling Patricia Mercado Chacón. I am here. Ok, Darling. Denis Giovanni Montano Esquivel. I am here, teacher. All right, excellent. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. Ok, Edith. Fátima Margarita Escobar Moreno.
Present. All right, Fátima, Flavio, and Manuel Alfaro Arevalo. Present. Great job. It was Flavio, right? Gabriela Maribel Serrano Romero. Okay, Gabriela aquí nos acompaña en clase. Henry Javier Rivas Palacios. Gracias. Present, teacher. Ahí está. Javier, excelente. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present, teacher. Okay, Jacqueline Marvin Alexander López Molina. Miguel Antonio Gómez Sorto. Adriana dice presente. Ok, excelente. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Present, teacher. Ok, Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. Ok, excelente. Gabriela Maribel Serrano Romero. Richard Joel Rodríguez Romero. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Ok, Ronnie. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present, teacher. All right, Roxana. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. And Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Okay. Today is Thursday, que significa que los jueves damos por concluida una sección, section number three. It means that for today, at the end of the class, you need to be ready with section number three and the midterm exam. Did you complete already the midterm exam and the exercises from section number three? Jan, did you finish the exercises class? Yes. Yes, you did? Okay. Yes. Amazing. It means that we are just going to be making the review. Revisemos entonces, ¿qué tal nos va en el midterm exam? Let's move on to the midterm exam. Aquí está. Good evening, teacher. Hi, good evening. Fíjese que yo no escuché si me mencionó a mí. Revisemos, deme sus... Sí, Jessica, es creo que... Correcto. En mi asistencia. Sí, Jessica Esmeralda. Sí, asistencia a mí. Ok. Adrián, sí, Adrián, le hice un mensajito aquí. Okay. Gracias, Adrián, por estar pendiente. Bien. Vámonos al midterm exam. If you see, at the beginning, we have a listening exercise. How was this listening? Was it easy? Was it difficult to complete? ¿Cómo sintieron el listening? Vamos a ver qué tal les fue. Listen to the conversations, and then we are going to check the correct answers. ¿Cómo hago cuando tengo un listening exercise? Primero, necesito saber qué me están consultando. Mark is going to be. ¿Qué información me da clase? ¿Información sobre? Years old. Edades, years, right? Entonces, solo voy a identificar un número. No necesito conocer más información. In number two, they are going to have a party on. ¿Qué necesito? ¿O qué palabra clave necesito de listening? Yes. Days, exactly. Number three, they are going to at the party. I need to listen to the correct activity. Así de simple, para que yo todo el resto de la información que yo no necesito, no le preste mayor atención, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. So let's see how this goes. We are going to be listening to this conversation. Ready? Here we go. All right.
what's going on? It's not loading. Let me reload this. Vamos a ver si ahora sí. Well, this is not working. How about here? Vamos a abrirla nuevamente. No carga clase. Here we go. One. Okay. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Did you hear that? 13. Very old. 13 years 33. Old. 13. 13. 13. Y luego seguían hablando de algo más. He's going to go to high school. What else? Two. Number two. So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? Okay. On Saturday. Everybody can come that day. When is his birthday? His birthday is on Saturday. Saturday. Friday. On Friday. The real day is Friday. The real day is Friday, but we are going to have a birthday or the party on a weekend. Vamos a tenerla en el fin de semana. What day? Saturday or Sunday? Saturday. Why on Saturday? Because everybody can come on Saturday. Creo que estuvo más compleja porque menciona los tres días. Solo que hay que comprender qué hablan. Siguiente. Activities. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay, we are going to have a... What kind of party is this one? Huh? In sing songs. Karaoke. What's that, class? Karaoke. Sing songs. Uh-huh. Yeah. Sing songs. But did you hear sing that? Song. What's a karaoke? ¿Qué es un karaoke, Lesia? We have music on a CD. Tenemos la música en un CD, decía. Wow, ¿de qué año será esto? On a CD. And the lyrics are on television. La letra está en la televisión. Pero entendemos que un karaoke party it's about singing, not dancing and not watching television. And that's it. Mencionó television por ahí, pero en sí no nos servía para nuestra respuesta. Entonces, así les motivo. Siempre que tengamos un listening exercise, no vamos a comprender el 100% al inicio. Busquen palabras claras, ¿ok? And that's it. After that, we have, all right, exercise number two. Revisemos de qué. It says, match the questions with the answers. ¿Qué vamos a hacer entonces? Relacionemos las preguntas con la respuesta. It may be like a lot of statements for a single question, right? Pero no es tan difícil. ¿Cómo sé entonces cuál es la respuesta correcta? Primero, si se fijan, ya identifiqué que esta es una interrogative statement. It's a question. Si es una pregunta, ¿de qué tipo es, clase? Inicia con el verbo to be. Is this a information question or just no question? Information. Information question. Not really. Las information. Yes, no question. Son aquellas que inician con la WH word. Todas las que inician con el verb to be son yes, no question. Perfect. Entonces,
Are we going to work this weekend? Acá creo que le hace falta o una S por acá o esto es en singular. Vamos a trabajar este fin de semana. Tengo dos opciones de respuesta. Yes and no. Yes and no. Vamos entonces a descartar todas aquellas que no nos ayudan. ¿Cuál es el sujeto de mi pregunta? We. ¿Cuál sería entonces mi respuesta? No, we're not. Información sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál voy a descartar? Empecemos a descartar. Esta no me sirve por el sujeto. It's no me sirve. No estoy hablando de ellos, no hablo de él y no hablo de ellos. ¿Cuál es la única que me quedó entonces? Letter no, we're not. C. ¿Por qué? ¿Ya vieron no, por qué descarté las demás? ¿Por qué mi respuesta? Por el verbo to be. No, no las descarté por el verbo to be, las descarté por, miren, por el sujeto. Sujeto. Por el sujeto. Porque el sujeto no tiene nada que ver con mi pregunta. ¿Qué hablo de ellos? Si no estoy hablando de ellos en la pregunta, ¿qué hablo de él? De ellos. Entonces, así pueden hacer ustedes en una evaluación, ¿no? Para estar seguro de que esa es la respuesta correcta. Descarten. Recuerden que tiene que llevar esa relación, esa correlación. Question and answer. ¿Sí? And that's it. That's why I am sure that this is the only one. Ahora sí, vean acá. Todas son yes, no questions. Ahí no hay donde perderse. Are they going? Y vean acá, me da más información. Cook dinner. Are they going to cook dinner? Are they going to cook dinner? Empecemos a descartar aquellas que no me ayudan en mi respuesta. Hablo de ello, ¿verdad? ¿Cuál es la única que tiene un they como respuesta? O las únicas, miren, puede ser esta. They and they. Entonces, ¿cuál descarto, clase? They. La que no habla de cocina. Bien, la que no habla de cocina. ¿Qué opinan de la negativa? No, they aren't. They are going to have a party. No yes, tiene nada que ver con la pregunta. ¿Verdad? No tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, estoy 100% seguro que es esta. ¿Ok? Are you acá? Siempre que es una pregunta dirigida hacia mí, ahí cambia. Aquí no necesito ver en mi respuesta el pronombre you, sino el pronombre I. Okay, yo soy quien da la respuesta. Are you going to exercise this evening? Las posibles respuestas son estas. De ahí nadie más está dando una respuesta con I. Vean los sujetos, totalmente diferente a mi pregunta. Entonces ahí no tengo ni siquiera 50 y 50 donde elegir, solo hay una. Which is the correct one? Yes, I am going go to go swimming. Go swimming. And go swimming es considerado ejercitarse. Yes, of course. Por supuesto. Yes. Is Bill, miren la número 4. Is Bill going to do anything after work? Si sustituyo Bill por un pronombre, ¿cuál sería? He or she? He. Perfecto. ¿Y cuál es la única respuesta con el sujeto he? Which is the one? ¿No? El literal. Yes, he's going to. Ni siquiera necesito leer todas las demás o los complementos. Solo busco el pronombre correcto. Is Bill going to do anything after work? ¿Qué va a hacer? Yes, he is. He's going to visit his parents. ¿Va a visitar a quiénes? Ah, no, no, sí, a parents, dice. ¿A quién va a visitar? ¿Quién es esto? ¿Quién a sus padres. Parents, sus padres. Mom and dad, parents. Number 5. Are Pam
Y necesitamos una mayúscula porque es nombre, ¿verdad? Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Sustituyamos estos nombres por un pronombre. ¿Cuál ocupan clase? They. Entonces, mi respuesta necesita ese pronombre. Are they going to have a picnic this weekend? Tengo esta y esta con they. ¿Cuál ocupo? ¿Letter D o letter F? F. Letter F. F. Porque ya ocupamos la letter D. Porque ocupamos letter D. Y porque también no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver la respuesta con la pregunta. Exactly. Entonces tengo dos respuestas muy lógicas. Number six. Is it? Interesante. Aquí está. Miren, is it going to rain tomorrow? Is it? It. ¿Cuál es la única con it? B. B. No, it's not. It's going to be cloudy. ¿Lloverá o va a llover mañana? ¿Decimos? No. No. ¿Cómo va a estar mañana entonces el clima? Nublado. 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 And that's it. Vale, ¿qué piensan? ¿Cómo analizamos este ejercicio? ¿Sí? ¿Será que ustedes hicieron el mismo análisis? Yes, no. Kind of. Más o menos. Más o menos, ok. Me parece interesante. Y si no lo hicieron así, así háganlo. Creo que es lo más fácil. Incluso si tengo cuatro literales, voy descartando y voy justificando por qué. ¿Okay? Esta es la forma más fácil de dar una respuesta. Caso contrario es que yo tenga que redactar la pregunta, pero si tengo algo por escrito, alguna de esas tiene que ser la respuesta correcta. But this was interesting. Este ejercicio estuvo muy interesante. ¿Sí? No se asusten al ver demasiadas opciones de respuesta, no. Sino que sepamos ir descartando. Letter C. This is a conversation. Easy. Ya no tengo yes, no questions. I'm gonna be asking WH questions. So, this is the opposite. Ya vieron, hoy tenemos lo opuesto. Tenemos la respuesta. Necesitamos la pregunta. So, how do I know? What is the correct question? Next summer, we're going to go to Alaska. Okay. ¿De qué están hablando? ¿El próximo verano? ¿De qué harán el próximo verano? ¿Cómo va a llegar? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? Hay cuatro opciones de pregunta. How are you going? ¿Cómo llegarás? Where are you going? ¿Dónde? Who are you going to go with? ¿Con quién? When are you going to go? ¿Cuándo? Entonces la respuesta es we're going to go to Alaska. So what's the correct question? It's where are you going to go next summer? Para conocer sobre lugares, where are you going to where go? Okay. Alaska, wow. We are going to take a boat. Ah, ¿qué quieren saber entonces? How are you going to get there? Get, el verbo get. How are you going to get there? ¿Cómo te vas a ir? We're going to take a boat. Interesante. ¿Dónde serán estas personas para que lleguen a Alaska en bote? We're going to take a boat. That sounds exciting. No, so exciting. I'm going to go with my family. Voy con mi familia. So what's the question? Where, when, how, or who? Who? Who, right? ¿Con quién? Who are you going to go with? To go with. Vean esta expresión. Acompañarme de alguien. Ir con alguien. To go with. Ahí está. Es una expresión que se ocupa para mencionar acompañantes. Ir con alguien. To go with. Great.
We're going to go on June the 21st. Aquí hay una corrección que hacer. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Cuál es la corrección? On June 21st. June tendría que estar en mayúscula. That's it. Muy bien. Me encanta que cuiden esos detalles. June tiene que ir con mayúscula. Vamos el 21 de junio. So what's the question? When. When. ¿Cuándo? When, exactly. Where, ya lo usamos. Who, and how, and that's it. So when are you going to go? On June 21st. And that's it. How do you feel it? Was it easy or difficult, this exercise? Easy. Easy. Easy, right? Easy to understand. Creo que si manejamos el significado de las WH questions, va a ser súper fácil de adaptarlas a cualquier contexto. How, where, who, and when. ¿Qué otras WH words do you know? ¿Qué otras se pueden, aparte de how, where, who, and when? Son como nueve WH words. Which. Which. Uh-huh, which, no está por ahí. What. What, exactly. Why. That's it, 5, 6, 7. Me faltan algunas. Y algunas que se combinan, por ejemplo, how much, how many, siempre con el uso de how. And that's it. Exercise D, what does it say? Complete the conversation. Okay, what is this exercise about? Ah, headache, pills, matter. It's talking about illnesses and medication. ¿Qué sección era esta clase? Section. I guess it was section number 2, right? Section 2. What's the matter? What's the matter? Yeah, section number 2. I a headache. ¿Qué ocupamos con dolor de cabeza? I feel, I get, or I have a headache. I have. Yes. Porque si ocupo feel, necesito un adjetivo. Y headache es un nombre. Dolor de cabeza. Entonces, ocupo have plus a noun. El verbo tener más un nombre. These pills, ¿qué hago con las pastillas? Do I drink, eat, or take pills? Take. Because this is not liquid. No es un líquido. Conversation number 2. The motor, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? What's the matter? How's the matter? Or why is the man? ¿Qué es esto? What's the matter? And what's the matter? ¿Qué nos dice letter B? I don't feel better. Well. I don't feel well. I don't feel sick. Well, it's the only one. No me siento bien. I don't feel well. Conversation number 3. Do you feel? Aquí tengo el verbo sentir. How? Why? What? How? How? How do you feel today? How do you feel today? Oh, not so good. Sore eyes. I am. I have. Ah, interesante. I am. I feel I am. I have. Tengo. Sí. Ardor en los ojos. Tengo. Feel solo se puede ocupar con adjetivos. Sí, am no se puede ocupar para enfermedades porque no somos, sino que sentimos o tenemos un dolor. Conversation number 4. I have a backache. ¿Cuál es la recomendación? Tengo dolor de espalda.
Don't exercise, don't rest, don't relax. Which is the correct one? Don't exercise. Don't exercise, because we're saying don't, no lo hagas, don't exercise, relax. And what do we do with medication? Use this medication. Use or have or give. Use. Okay, why use? Medication. Ok, porque no está haciendo es en general, medicación. Ok, use, that's why. Vale, ¿será que me siento capaz de, si se fijan, uno, identificar el verbo have and feel? ¿Cuándo ocupo cuál? Have and feel. Feel se ocupa con un adjetivo, ¿verdad? I feel sick, I feel angry, I feel happy, feel. Y el verbo have es tener o sentir un dolor. I have a headache. I have a, ¿qué más? Stomach ache, back ache, sore eyes, and all of those symptoms. Preguntas o comentarios de esta sección, sección 2, o este ejercicio. Questions, comments. Not really? No. No, right? It's clear, I guess. And the last one from the midterm exam, it's an article. If you see, we have an article about home remedies. Ah, so what do I do whenever I have a reading text? Si yo tengo un reading text, este es corto, podría leerlo todo. Pero imagínense que me dan un minuto, dos para complementarlo. So what do I do? First, leo encabezados. I'm going to be reading the head of the paragraph. A cold, a cough, headache, and insomnia. Inmediatamente sé de qué habla cada párrafo. What do I do then? I go and read the questions. ¿Qué me pide investigar acá? For a cold, for a cough, headache, and insomnia. Entonces, los cuatro me son útiles. Number one, for a cold. Si hablo de remedios caseros, ¿qué hago para una gripe? What do I do for a cold? Eat hot chicken soup. Puede ser drink hot water with red pepper. Aquí, desde acá, empieza dos recomendaciones. Revisemos cuál se adapta a mi contexto. For a cold, you can drink warm tea, put a cold cloth. Some people eat hot chicken soup, drink large glass. ¿Cuál nos sirve? ¿Cuál necesita? Some people, right? Son dos recomendaciones que me daban, solo menciona una. For a cough, ¿qué hago? Busquemos las recomendaciones. Drink warm tea or take some honey. And that's it. Solo me da dos recomendaciones. So which is the correct one? 1, 2, 3, or 4. This is not. Esa ya la descartamos. So I have number 1, 2, and 4. 1. Number 1, drink warm tea or take some honey. Headache, busquen las recomendaciones. Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can help. So what do I do for a headache? The first recommendation is... Put a cold cloth, on your head. Does it work for you? ¿Esto les funciona a ustedes? Yes or no? Algunas veces. Really? I have never tried this one before. Bueno, yo lo he intentado con hermanos que padecen de migraña y sí le funciona. Yeah, that's why I'm asking, porque sí, a mí, yo me pasa mucho. ¿Saben qué? Por mis lentes. Yo siempre pierdo los lentes y cuando no los uso, me duele la cabeza como una migraña, y nada funciona, solo vomitar,
That's it. And I don't like that. But Oh, this is terrible. interesting, you know, to put a cool quote on my head. I'm going to be trying this. Insomnia. What do we do? It says, drink a large glass of warm milk or take a very warm bath. ¿Cuál de las dos nos dirá por acá? Both. Actually, I can see that we're having both recommendations, and that's it. It was easy, right? Estuvo muy interesante. Sí, es cierto, esos son párrafos cortos, pero hay lecturas mucho más largas, extensas. Y no necesito detenerme en detalles. So, questions about this class. Preguntas de la sección 3, probablemente, or section 1, vocabulary. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Hemos finalizado exactamente la mitad del curso. Section 1, 2, and 3. It's easy, right? No questions or comments. ¿Sí? No. ¿No qué? No dije. I don't have a question. Dad, you don't have questions. All right. How about the rest of you? No questions. No, dice. Bueno, creo que Carlos dice que no. No, teacher. No. Ok, Roxana, she says no. Dennis, no se quede con las ganas de participar. Dígame, Dennis. No question, teacher. No questions. Thanks. Wow, what a nice group. Vamos bien, grupo. Listos para el pasado simple. Vamos entonces a dar en la introducción de este tema. Así como tenemos el simple present, we also have the simple past. Si yo ocupaba el simple present to talk about routines, el presente simple es para rutinas, acciones repetitivas en el presente. ¿Que inician cuándo, clase? They start in the present and they finished in the present. So how about the simple past? What can you tell me about the simple past? ¿Cuándo dan inicio estas actividades? ¿Y cuándo finalizan? What do you think? Ay, guay. Dile a la abuela, se puede. Analicemos, lleguemos a una conclusión. In the English class. I was in the English class. Vení. Imagínense que vamos a decir esto a las 10. No, a las 10 de la noche que ya terminó mi clase. I was in the English class. ¿Cuándo inició esta actividad? A la hora de expresarla. ¿Cuándo inició? De acuerdo a esta expresión. Cuidado, amor, cuidado. En el pasado. En el pasado. ¿Y finalizó cuándo? En el presente. Y en el pasado también. En el pasado, sí. Okay. Exacto. Solo que si lo comparo con el presente, son acciones que inician en el presente, finalizan en el presente. Eso es el simple present. El simple past solo cambia el tiempo. They start in the past and they finished in the past. O sea, el momento que yo la estoy expresando es una actividad que finalizó totalmente. Porque si la actividad inicia en el pasado, pero continúa en el presente, ahí ya es otra estructura. ¿Sí? Se llama el presente. Perfecto. Ok, para que tengamos en cuenta ir identificando las estructuras, cómo se llaman, porque estos títulos los van a seguir leyendo en cualquier contexto. Entonces, el simple past are activities that they start in the past. And they are over. Finalizaron totalmente. Okay? And that's it. Simple past statements. ¿A qué se refiere un statement? An statement is a type of sentence.
hay diferentes tipos de oraciones, clase. ¿Cuáles tipos de oraciones podemos identificar? Hay interrogativas, hay oraciones, por ejemplo, que son los comandos que me indican qué hacer. Hay exclamativas, ¿sí? Hay oraciones, bueno, muchos tipos de oraciones. Pero cuando dice acá statements, es esa clasificación, una oración que expresa o indica algo. Puede ser en forma afirmativa, negativa o interrogante. An statement is quite similar as when I say sentence. Esto es un sinónimo o se parece mucho que yo diga oración. Entonces ustedes también pueden leer la oración statement cuando se refiere a una oración. Simple past sentences or simple past statements. That's it. Preguntas de nuestro título. ¿Vieron cómo analizamos el título entonces? Simple past statements. What's the title of the section? Did you have fun? Ah, we have another question. Tenemos una pregunta. Did you have fun? ¿Tuviste? O si te divertiste, así la adaptamos. ¿Te divertiste? Yes or no, and that's it. So, how are we going to create the statements in the simple past? We are going to divide verbs, in this case, by making a group of regular verbs and irregular verbs. Siempre dividimos los verbos uno en el verb to be y el otro grupo sería other verbs. Siempre en el presente o en el pasado hacemos dos grupos amplios, ¿verdad? O en el presente perfecto. El verbo to be, que es muy individual ese verbo, muy completo para tocar toda una clase con un solo verbo, el verb to be, y el resto de los verbos. Todos los demás que existen irían en esta categoría, other verbs. So, these other verbs, in the simple past, I can make two big groups. ¿Qué grupos puedo hacer entonces con los otros verbos? Regular verbs in the past or irregular verbs. ¿Sí? Regular verbs and irregular verbs. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Ya vieron cómo dividí el resto de los verbos? El verbo vivir, comer, dormir y cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Los agrupé en dos grupos. We are going to be introducing in this slide, in this class, just this group, the group of regular verbs. How are we going to be making affirmative statements? This slide, it's about affirmative statements. Let's compare the simple present and the past simple. La estructura es tal cual si yo estoy expresando una oración en presente. La diferencia es la conjugación del verbo en pasado. I can say I. No, acá pongamos. He lives in El Salvador. He lived in El Salvador. And that's it. Entonces, las estructuras son muy, muy similares en el presente y en el pasado. What's the difference? That I am expressing the verb in the past. Why? Because this activity or this action, it's over.
Let's read this information. ¿Quién me ayuda a leer esta información? Ayúdenme, clase. Leamos esta y luego vamos a leer la del pasado. Go, class. Just one volunteer. Practiquen su English, please. Go. Four. Vamos, just one. Go, please. Thank you, Nancy. For he, she, and it, we add an S. Okay. To the end of their verb in the present simple tense. Okay, how about the past simple? Continue, Nancy. Sigue leyendo, Nancy. There is only one form of each verb in the past simple tense. The exception is to be which has two forms, was and were. Was and were. Thank you. So, what can we say con el resto de verbos que no es el verb to be? En el presente necesitamos cuidar de la conjugación de los verbos. Porque para la tercera persona, for he, she, and it, we need to add an S to the verb. Pero en el pasado es un poco más fácil porque no necesito prestar cuidado de si voy a redactar para la tercera forma de una manera y para el resto de sujetos de otra. Not really. We are just going to have one form of each verb in the simple, in simple tense, okay? La excepción sería el verbo to be. Y no le llamaría excepción, sino que diferencia. ¿Cuál es el verbo to be en presente, class? Verb to be for the present simple. Cero estar. Dígame, cero estar. Y lo conjugamos en tres formas en el presente simple. Sería am, is, and are. Pero cuando hablamos del pasado ya no tengo tres formas. A eso se refiere ese asterisco. La excepción del verbo to be es que tiene dos formas, dice. En pasado solo tengo was and were. Ahí está. I don't know if this is clear. ¿Quedó claro? Para el presente, yes, necesito conjugar de maneras diferentes de acuerdo al sujeto. In the past, just one form. With the verb to be in the present, I have three different ways of writing the verb to be according to the subject. For the simple past, I'm just going to have two forms, was and were. Okay, now let's move on to the examples. Next slide says, past simple. And we are making the comparison about the present and the past. I live in a small apartment in the past. I lived. La pronunciación es la que más cuesta. I lived in a small apartment. Be careful. La pronunciación es la que me indica si estoy hablando en presente o pasado. Porque ya vieron el contexto. Es el mismo, o el complemento, mejor dicho, es el mismo. Entonces, si yo necesito saber si es que ya no vive ahí, sigue viviendo ahí. Se le agrega la fe, ¿verdad? So, in this case, it says, I lived. I live. ¿Ven la diferencia? Otra vez, I live. I live. I lived. Ese sonidito al final. Yes. Al final. Once again, vean el siguiente ejemplo. ¿Cómo sé si hablo en presente o pasado? He lives. In a big house. He lived. In a big house. Hagamos un ejercicio. Vuelvo a pronunciar las oraciones, ya no las están viendo, y me dicen si hablo en presente o pasado.
Ready. Here we go. I live in a small apartment. Present. 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 Wow, interesting. He lived in a big house. Past. I live in a small apartment. Present. Present. Okay, excellent. Voy a dar otra oración. De aquí la vamos a tomar. I cook dinner every day. Present. I cook dinner present. Every day. How do you know present. This is present? Hay dos maneras de identificar esa. I cook dinner every day. Number one, because of the pronunciation of the verb cook. And because of the expression every day. Esa es otra manera de identificar. Every okay. day hace referencia al presente. I cook dinner every day. ¿Se acuerdan que son rutinas? Present. El presente son rutinas. Ah, dice every day. No puedo estar hablando del pasado. I am expressing ideas in que todo el día. Ajá, that's it. Hay manera de identificar entonces si es presente o pasado. Spelling rules. Aquí vamos a ver este cuadro. Look. Ya casi se acaba la clase. Qué rápido. Listen. Spelling rules. Watch out, because in the simple past we have spelling rules and pronunciation rules. Necesitan ser cuidadosos con cómo escribimos los verbos. What is the name of, what is the meaning of spelling? ¿Quién se acuerda qué es spelling? What's that? Deletrear. Ah, and what is pronunciation? Spelling. La manera de leer, pronunciar, ¿verdad? Entonces hay dos grupos sí, o dos sí. cosas que necesitan prestarle atención, cómo se escriben y si solo estoy hablando de correct pronunciation. Spelling rules, they may be quite easy. Saben que son las mismas reglas que en el presente, solo que acá en lugar de agregar S, E-S o I-E-S, agrego qué? E-D or? Letter E-D. Mm-hmm. Or E-D. D. Or D. Así les nombramos, ¿verdad? E-D or D. Visit. Visit. Love. Loved. Todos los verbos o la mayoría de verbos entrarían en esta categoría. Solo agregar D or ED. And it's quite easy. If I have a verb that at the end of this verb we may identify a vowel. Veo una vocal. I'm just going to add D. No necesito agregar otra vez otra E, ED. Si el verbo termina en consonant, I'm going to be writing ed. Group number two. Grupo dos. Si el verbo base, enjoyed, o el verbo en infinitivo, como le llamamos, finaliza en una vocal más, vowel plus white, vocal más, esta letra en específico, letter white. I'm going to be writing ed. ¿Por qué es que hace entonces esta aclaración? Porque muchas veces esta consonante puede sonar como vocal o ser considerada como una vocal, pero en este contexto, not really. La toman como consonante. Entonces fácilmente yo le agregaría este grupo anterior. No es tanta excepción, diría, no es una regla aparte. Next.
If I have a consonant, ya no es una vocal más, letter Y, sino que es una consonante. Ya vieron, aquí sí, necesito reemplazar. I need to replace. Puedo ocupar esta expresión. Oigan, clase, reemplazar. O puedo decir quitar, drop. I can drop letter Y and add ing. Para que sepan expresarla, ¿cuáles son las palabras que ocupé, clase? I can drop letter Y y agregar and add IED. O puedo decir I can replace, reemplazar letter Y and add ing. Tres expresiones muy útiles. ¿Quién me explica esta regla? Explíquenmela ocupando estas tres frases, por favor. ¿Qué hago con este verbo? Todos los verbos. For all the verbs that finish in consonant plus white, ¿qué hago? ¿Qué decíamos que drop hacemos? Y. Drop, muy bien. I drop Y. ¿Y qué hago con eso? IED. IED. Great job. Muy buena. Muy buena respuesta. ¿Y acá? ¿Será que reemplazo? No. Cuando tengo una vocal, ahí no quito. I don't drop. Solo agrego. But if I have a consonant vowel, in this case, being very specific, consonant Y, I need to drop and add or replace for IED. Estas van de la mano. Next one. Listen. If I have one syllable verb que lleve esta secuencia, the sequence is one vowel, one consonant. What do I need to do? I need to double the last consonant. Repito, todos los verbos en una sola sílaba, que se pronuncian en una sola sílaba. For example, stop, but, que lleven esta secuencia al final. Vowel and consonant. Vowel, consonant. ¿Qué hago? I doubled. ¿Qué significa entonces double class? Double. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? I double. Duplico. Duplico, muy bien. Escribir de nuevo. ¿Qué duplico? I doubled. Letter P o letter the consonant. P. Ajá, o sea, la consonante, the consonant. Y agrego ed and add or plus ed. Caso contrario es si el verbo, aunque termine, perdón, aunque tenga al final, aquí está, vocal y consonante, pero se pronuncia en dos sílabas, ¿qué será que va a pasar? ¿Será que se aplica la misma regla? Yes or no. En esos ejemplos, pues, podría decirse que es la misma regla para ambos grupos, but not really. Hay una diferencia entre este grupo de verbos y esto. ¿Cuál es, clase? Que el estrés o la entonación recaiga sobre la segunda sílaba, porque hay verbos que los pronunciamos al contrario. La primera sílaba es la que sube y la segunda sílaba es más flat, más plana la pronunciación. Pero aquí es lo opuesto. ¿Cómo pronuncian el primer verbo, clase? Será permit o lo contrario, permit. Commit o decimos commit. ¿Cómo pronuncian estos verbos? ¿En dónde recae la sílaba, el estrés, mejor dicho?
en la primera o segunda sílaba. Permit. Commit. ¿En dónde? ¿Dónde la escuchan? La segunda. En la segunda. Exacto. Si es caso contrario, si va la pronunciación en la primera sílaba y la segunda, no necesita el stress. Ahí no necesito repetir la última consonante. Solo le agregaría ED. ¿Ok? Permite. No importa. Pero son cosas que vamos a ir identificando, que vamos a ir incluso aprendiéndonos. Al final, en mi caso, no es que recuerde a cabalidad cada regla y por qué es que va esta regla. Not really, es que ya he memorizado tanto la pronunciación de los verbos como la forma en que se escriben. Para ir adelantando y para finalizar la clase, les voy a compartir una lista de verbos que la vamos a ocupar la siguiente semana. Si es necesario que la revisen, si gustan imprimirla, that's okay. Es una muy bonita lista porque me muestra los verbos irregulares, irregulares. Se las voy a mostrar rapidito porque ya se nos fue la hora de clase. Aquí está. Si gustan imprimirla, estaría perfecto. ¿Por qué clase nos va a servir? Porque ahorita empezamos con los verbos irregulares. Y miren, me hace la comparación en su forma infinitiva, o sea, en el presente. Me la pasa, el mismo verbo ha pasado. Y me da una idea de la adaptación o traducción a español. ¿Nos la podría enviar al WhatsApp? Sí, teacher. Ahorita, ¿saben que esta columna la van a ocupar hasta el preintermedio? No en este módulo, hasta el siguiente módulo vuelve a repetirse este tema y le agregamos uno más. Así que por eso se la voy a compartir. Uno, bye, para la forma de escritura. Y dos, nos va a servir esta misma lista para pronunciar. Miren, aquí viene la forma en que usted va a ir pronunciando todos los verbos. Así que toda la otra semana nos vamos a dedicar a tanto pronunciar y a escribir. So, class, thank you so much for coming tonight. Les motivo, vayan a la plataforma si no han completado la section 3 o el midterm exam. Voy a compartir este PDF para que puedan tenerlo a la mano la siguiente semana. ¿Cuándo nos vemos? When are we going to continue? On Monday. On Monday. Have a nice Friday and a nice weekend. See you, class. Thank you so much for coming. Thank you, teacher. Bye. Vamos a enviar la lista. Bye bye, class. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night to you. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, Adrian.